Bueno, ya nos quedó listo acá. Verificamos que nos haya quedado súper bien, que bien cuadradito todo, que no nos haya quedado corrido. Ahí está. Ahora vamos a cerrar esta partecita de arriba del cuerpo, porque esta de aquí es el cuello, o sea, donde va a ir en la cabeza. Entonces vamos a cerrar la parte de arriba, nada más. Solamente la parte de arriba, o sea, esta parte de acá. Esta partecita de acá es la que vamos a cerrar. Nos ha quedado el cuerpo listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar las plantillas. Yo ya las tengo acá. Recuerden que estamos haciéndolo en celeste. Las plantillas van así, estiran de esta manera, hacia lo ancho. Vamos a doblarlas y le vamos a hacer un piquetito en cada mitad, ahí y ahí. Nos ha quedado el piquetito arriba y el piquetito abajo. Y vamos a hacer lo mismo con todas las plantillas. La plantilla va así. Entonces, esta puntita de arriba es esta. Así ha quedado. Así ha quedado. Si lo ven, estira así. Así estira. E igual los moldes van a ir bien marcaditos para que a usted le quede fácil. Y espero pues el paso a paso lo entienda. El cuerpo es el que es un poquitito, no complicado, pero sí hay que tener cuidadito al armarlo para que no quede de pronto descuadrado. Desde que la entrepierna usted le haga el metidito hasta donde les mostré, van a ir bien, les va a quedar lindo. Recuerden que eso está muy bonito porque este elefante lo tengo en tres medidas. Está el elefante grande que queda como de 60, 70. Está este elefante que es el mediano y está uno chiquitito que es como más pequeñito. Las tres medidas, estamos vendiendo el PDF de los tres, de las tres medidas del elefante por un precio de regalo. Entonces usted nos pregunta, nos dice y nos escriben y nosotros le damos toda la información. La puntita, ¿se acuerdan de la puntita, no? Esta puntita de acá va a quedar para adelante, para adelante. Mire, la patita es esta, entonces aquí va a quedar la puntita, en la parte de adelante de la patita, en todas las cuatro patitas, ¿ya? Y vamos a empezar a colocarlo. Vamos a tener muchos peluches por acá, muchos peluches. Y bueno, para que ustedes estén súper pendientes, activen la campana cuando se suscriban. Yo los corté dejándoles, dejándoles medio centímetro. No, a las plantillas no, las plantillas se cortan tal y como viene el molde, porque mire lo que me pasó, se me olvidó y los corté dejándole medio espacio, medio centímetro, y no me cuadra, queda muy grande. Entonces tenemos que sacarlo al molde, no dejándole nada, ni aumentándole nada, al molde, a como esté el molde, así se saca la plantilla. Ahora va a tener que arreglarlas todas.
Listo. Ahí ya tenemos el cuerpecito, mírenlo. Ahí de una vez se ve que las manitas le quedan ahí sentaditas. Ahí. Ahí queda. Miren, cuando se arma, para que ustedes no digan, ay, nos engañaron, nos vendieron un molde más pequeño. No, este es el mediano. Obviamente, miren cómo queda. Y cuando se rellena, pues él crece, ¿cierto? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle la cabecita al cuello del cuerpo. Entonces vamos a colocar la cabecita. Esta costura de la trompa nos debe quedar aquí en toda la mitad. Entonces vamos a hacerle un piquetico. Y en ese piquete vamos a colocar la costurita de la trompa. ¿Ya? Vamos a colocarle ahí la costurita de la trompa. Yo le voy a colocar un alfiler para que se me sostenga ahí. Y vamos a empezar a coser todo. La idea es que esta parte de la cabeza de atrás quede con el cuerpo. Ahí. Ahí nos debe quedar. Por aquí tenía un alfiler. Ahí. Y vamos a empezar entonces a coser y vamos a dejar un espacio para poder rellenar y luego pues lo cerramos en puntada invisible. Listo. Ya ahora sí, vamos a voltearlo para empezar a rellenar. Tenemos que sacar bien las puntitas. Las patitas, todo bien. Con cuidado. Por más que sea, a veces se le quedan a uno por ahí huequitos. Porque cuando entre más pequeño, pues un poquito más complicado para coser. Pero bueno, si quedan huequitos, pues se cierran con puntada invisible. Ahí yo reviso las plantillas. A veces las plantillas son las que a veces me quedan así medio peladitas. Porque al mejor peluquero se le queda un pelo. Listo, este me quedó bien. Ahora voy a empezar entonces a rellenar. Lo primero que voy a rellenar es la trompita, el moquito. La voy a rellenar. ¿Por qué? Porque si relleno bien, tengo que rellenarlo bien hasta acá. Para que me quede bien, bien esto, templadito. Debe quedar bien templadito. Entonces empezamos a rellenar primero que todo la trompita. Ahí vamos rellenando bien, que quede bien, bien apretadito, que el relleno quede apretadito ahí en todo lo que es la trompita, pues para que se vea bonito, porque si queda con pliegues, pues no se va a ver tan bonito. Mira, ahí ya quedó listo. Ahora sigo rellenando el resto de la trompa. Yo la abertura para rellenar la dejo en la parte de atrás de la cabeza. Ahí vamos rellenando. Hermoso, mire cómo va quedando. Y ahí ya me empiezo a ir con la cabecita. No se les olvide, pegaditos a nuestro canal. Listo, ya teniendo la trompita, empiezo a rellenar. Voy a dejar la cabeza de último. Voy a rellenar lo que son patitas, el cuerpo. Y las patitas también, obviamente, deben quedar muy bien rellenitas, ¿cierto? Para que queden lindas. Pueden hacerlos en cualquier color. Pueden hacerlo, bueno, se ve lindo en vez de la tela beige, lo pueden hacer en gris. Las orejas las hacen rosada, fucsia, amarilla, verde, azul, el color que ustedes quieran. Y el cuerpecito gris, queda hermoso también. Bueno, yo lo hice en beige porque pues tenía esa tela beige. Esta tela que estoy utilizando, amigos, es suavetina. Es tela antialérgica, especial pues para que los niños no les dé ninguna clase de alergia, ¿cierto?
quedan muy bonitos, son peluchitos que no se van a deteriorar tan rápido como si lo hacemos de pronto en un fleece, en un polo, van a ser un poquito más, se motosea. Entonces esta tela no se motosea, esta tela es fina, es con la que se hacen normalmente pues los peluchitos. Ya teniendo las patitas, se va relleno y medio, más o menos una bolsa de 500 y media, 750 más o menos, para rellenar, para que nos quede bien gordito, porque debe quedar bien gordito. Bueno, a mí me gusta que queden bien apretaditos. Yo no abro este relleno porque este relleno es bastante suelto, o sea, no necesita abrir. Es fibra sintética, no es algodón siliconado. Cuando es algodón siliconado, ese sí necesitamos abrirlo, pero la fibra sintética no, yo no la abro. De repente habrán otras personas que lo abren, pero a mí no me gusta porque ya viene bastante sueltito. Mira cómo va quedando de precioso. Y ya se empieza a ver más grande. Para que no digan, ay, pero no. El otro es más pequeñito y el otro obviamente es más grande. Son tres tamaños por el mismo precio. O sea, usted compra el PDF y le van a llegar tres tamaños de elefantito para que usted elabore el que desee. No tiene que ir a ningún lado a que le reduzcan moldes, porque ya van tres medidas y las tres medidas quedan hermosos. Ve, mire, va quedando bien apretado. Y me voy para la cabecita para ir rellenando la cabeza de mi maíz. Acá esa puntita debo sacarle bien, colocarle ahí su relleno. Que no quede ahí como desocupado. Aquí me falta un poquito más de relleno en el bracito, ya ahorita le he hecho. Y así, amigos, vamos a seguir rellenando bien lindo todo el elefantito hasta que nos quede bien durito, así bien rellenito. Vamos a estar colocándole su relleno. Bueno, ya tenemos bien rellenito, miren, ya está bien rellenito. Acá me faltó en las paticas con una, bueno, se ayudan con algo. La idea es que quede bien relleno, ¿no? Que quede bien rellenito, porque no nos puede quedar las paticas flojitas, se ve feo. Se ve feo si las paticas nos quedan flojas. Ahí está bien. Ahora esta patica. No debemos ser michicatos con el relleno, porque si no el muñequito no nos queda igual de bonito. Y ahora voy a empezar a cerrar, porque ella debe quedar con la trompita así levantada. Acá esas costuras deben encontrarse, las dos costuritas. Entonces voy a empezar a cerrar en puntada invisible y voy rellenando pues donde yo vea que necesito rellenar más. Entonces empezamos a cerrar en puntada invisible. Yo voy a trabajar el hilo de muñequería, porque a veces pues con el otro hilo, para poder cerrar bien, que me quede bien apretadito, se revienta. Entonces este pues no.
la puntada invisible, tomamos de arriba, tomamos de abajo, vamos halando el hilo y él se va apretando. Aquí ya se hizo un nudito, pero no, él se suelta y ahí nos va quedando apretadito. Entonces tomamos de arriba, tomamos de abajo, no tan al borde. Miren, a lo que nosotros halamos, inmediatamente el hilo queda escondido y no se queda notando nada. Aunque él va a llevar ahí una cinta, pero no es la idea. La idea es que trabajemos bonito, ¿cierto? Entonces, esta es la puntada invisible. Y cuando ya vayamos llegando a cerrar definitivamente, ahí vamos a aplicar más rellenito. Ahí vamos a colocarle más relleno. Ahí, en esa partecita vamos a colocarle más relleno, porque ahí hace falta. Entonces, antes de cerrar totalmente, pues usted revisa dónde le falta relleno, ¿cierto? Y le coloca. Bueno, esta es la colita, ya la rellené y ahora pues la voy a cerrar normalita. No voy a hacerle puntada, sino normalita. Mira, para poderla colocar. Ahí en la partecita de la cola. Ya nos quedó así cerradita. Ahora le vamos a cortar el hilo y la vamos a colocar ahí. Ese es el nos queda así, miren. Ahí. De donde sale la costura, de donde está la costura, de ahí hacia arriba. Y la vamos a colocar en puntada arriba y abajo por todo alrededor. Como la puntada invisible, arriba y abajo. Tomamos de arriba y tomamos de abajo. Miren que hacer ese elefantito es muy lindo. Lo pueden hacer en diferente color. Bueno, yo lo hice este azul como para niño. Y el otro lo tengo, el de muestra, lo hice en beige con fucsia para niño. Ya nos quedó la colita así puesta. Ahora vamos a colocar las orejas. Para las orejas es muy fácil porque en la cabeza hay dos pinzas. En la cabeza hay pinzas. Entonces, la parte celeste de las orejitas van a quedar hacia adelante. Esta partecita la vamos a cerrar para que nos quede más fácil para colocar la orejita. Ya cerrada, vamos a darle una vueltita a la punta.
y le vamos a rematar. Es un dedito lo que volteé, un dedito. Y ahí vamos a rematar esa puntita. Y ahí nos queda, ¿ya? Lista la puntita. De la pinza de la cabeza hacia arriba va a quedar esa parte que estaba abierta. Entonces, esa puntita que acabamos de cerrar, vamos a colocarla en la pinza. Ahí. Y vamos a empezar a coser. ¿No para? ¿No?